Muy bien, vamos a empezar entonces hoy día con el módulo de literatura española. Estas clases van a durar algunas semanas. En ellas vamos a tratar los temas de prospecto de admisión que desarrollan la literatura española. Hoy día comenzaremos con la Edad Media, la literatura medieval española y el primer monumento literario del castellano. El poema de Mio Cid. Luego de hablar de esta época, esta literatura y la obra Mio Cid, nos enfocaremos en el Siglo de Oro. El Siglo de Oro, que es la época de máximo apogeo de las letras castellanas. A esta época de apogeo, que abarca desde la tercera década del siglo XVI hasta la penúltima década del siglo XVII, es decir, entre 150 y 160 años más o menos, se le llama la Edad Áurea o Edad de Oro. En algunos textos también se le denomina Siglo de Oro. Y el libro de Lapré tomó esa referencia para nombrar al periodo Siglo de Oro, aunque abarca más de 100 años. ¿Está bien? Dentro del tema del Siglo de Oro vamos a ver varias obras, varios temas. Pero hoy día nos enfocaremos en dos: los tópicos renacentistas y la novela picaresca. Si hablamos de los tópicos renacentistas, estamos hablando de los temas que se repiten y que no pasan de moda. Por ejemplo, un tópico de nosotros, un tópico aquí popular de Perú, es la forma como los chicos, los jóvenes, terminan su relación amorosa con las chicas. Siempre le dicen, no eres tú, soy yo. Y obviamente le cae su buen sopapo. En el caso de las chicas, para terminar con los chicos, tienen también su tópico. Siempre le dicen lo mismo. Le llevan a un lugar así un poco escondido y le dicen, Federico, creo que mejor vamos a quedar como amigos nomás. Y tú le dices, ¿pero por qué? Y te responde, no me ruegues, ten dignidad. Y ya está. Hay algo que he estado pensando, te dicen siempre para comenzar este discurso ya conocido. Son tópicos. El tópico es eso, ¿no? Que algo que siempre se repite y no pasa de moda. En el caso de los tópicos renacentistas, son temas que aparecen en la época grecolatina y que vuelven a surgir en el Renacimiento, como el locus amoenus, el ubi sunt, el memento mori, el carpe diem, entre otros tópicos. Vamos a hablar también de eso hoy día y de la novela picaresca. Muy bien, tenemos entonces literatura española medieval, poema de Mio Cid, literatura del siglo de oro español, hablaremos del Renacimiento y los tópicos renacentistas, finalmente la novela picaresca y sus características. Vamos empezando. Literatura española medieval, poema de Mio Cid. La obra Poema de Mio Cid dice poema de Mio Cid, pero en realidad es es un cantar de gesta, ¿no es cierto? Es un cantar de gesta de género épico, estructurado en tres cantares, con rima sonante o imperfecta y métrica irregular, o sea. No es una obra lírica, profesor, pero dice poema. Claro, dice poema, pero no porque diga poema va a ser lírica, pues o sea, ya depende de las características de la obra, no de su título. ¿Está bien? Por ejemplo, yo recuerdo mucho una gran novela de José Saramago, Premio Nobel de Literatura del año 98. Saramago fue, porque ya falleció, fue un escritor portugués muy famoso, y escribió una novela muy buena titulada Ensayo sobre la ceguera. Y tú vas a decir, no, es ensayo porque el título dice ensayo. No, pues es una novela que se titula Ensayo sobre la ceguera. Entonces el poema de Mio Cid es llamado poema de Mio Cid. Otros le llaman cantar de Mio Cid. Otros a secas Mio Cid, ¿no? Como obra literaria. Entonces ya sabes que es una obra épica. Pero, ¿cuál es el contexto de este cantar de gesta? Aquí lo tenemos. El contexto es la guerra de Reconquista.
Recordemos que la Edad Media en España se inicia. Perdón, estoy llamando aquí, ya le corté. La Edad Media en España se inicia con la invasión de los bárbaros al territorio de España en la época, que España pues es un territorio romanizado, parte del Imperio Romano, ¿ok? Y los visigodos son los que imponen un reino, hasta que en el siglo VIII los musulmanes derrotan a los visigodos, invaden gran parte de la península, ¿no es cierto? Los cristianos, que los visigodos son cristianos, quedan aprisionados en la parte norte, en pequeños espacios, y desde las montañas de Asturias comienzan a pelear contra los moros y poco a poco empiezan a recuperar territorio. Es en esa guerra entre reinos cristianos contra los musulmanes que aparece la idea de Rodrigo Díaz de Vivar, un general cristiano de origen castellano que se convierte en un personaje protagonista de esta época. Vamos a hablar de eso justamente. Ahora, ¿cómo se llama el que compone estas obras, Cantares de Gesta? ¿Quién me dice, a ver, en el chat, por favor, quiénes son los que componen los Cantares de Gesta? ¿Cómo se llaman a estos creadores literarios? A ver, pueden, si no, toman el micro y me lo dicen, o también pueden escribirlo, ¿no? ¿Cómo se llaman los creadores de los cantares? Uno que creó el cantar de Dios, ¿cómo se le llama a estos? A ver, Gabriela me dice juglares en pregunta y Ramón Advíncula Ainara me dice juglares. Ahí está, muy bien, sin dudas, con seguridad, sin miedo al éxito. Los juglares, muy bien. El juglar es un creador literario. El juglar, había varios tipos de juglares, había juglares de poca monta que hacían pantomimas, hacían sketch cómicos. Otros eran juglares de acción, cogían espadas de madera y hacían demostraciones de esgrima. Pero había juglares de élite, juglares de rango, que eran juglares de voz y canto, que recitaban cantares de gesta que ellos creaban o repetían, obviamente adaptándolo a su manera de ser, y lo hacían acompañado de un instrumento musical. Podemos ver un ejemplo, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo de un juglar en acción. A ver, déjenme buscar en la escena. Por aquí la tengo. Aquí está. Ya, vamos a ver un ratito para que vean un juglar en acción cómo funcionaba. ¿Ok? ¿Cómo, bueno, cómo actuaba el juglar? ¿Ok? Vamos a ello. Siglo XIII, obra de un tal Perabat, copista. En el poema de Mio Cid, la emoción épica del juglar añade laureles al héroe castellano, pero la base de su relato es rigurosamente histórica. Rodrigo Díaz de Vivar existió como existieron la mayor parte de los personajes del poema: Álvar Fáñez de Minaya, Nuño Gustioz, Martín Antolínez, Pero Bermúdez, Alfonso VI, los infantes de Carrión y el conde García Ordóñez, el gran enemigo del Cid. En un lugar cualquiera de España, en un castillo, palacio, fortaleza o en la plaza de un pueblo, un juglar podía cantar la historia y la fama de aquel gran héroe, el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, al que los árabes llamaron Cid, Cid, que quiere decir señor. Estamos en el siglo XI. Comienza así el poema. Pero sus ojos, tan fuertemente llorando, volvía la cabeza y estaba los mirando. Vio las puertas abiertas y postigos encantados. Las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones altivos, y sin azores mudados. Suspiró Mio Cid, que estaba en graves cuidados. Alabado seas, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han traído los mis enemigos malos. Que echados seamos de esta nuestra tierra, mas con grande honra, tornaremos a Castilla. Al códice de Perabat, único donde se ha conservado el poema del Cid, le. Ya se van a decir otra. Bueno, ya es que era para que vean cómo funciona el juglar. ¿Ok? Ahí solamente faltó el acompañamiento musical, ¿no? Que tocaba un tipo de guitarra, un tipo de violín, para acompañar su recitación. Esos señores eran los que
difundían la literatura medieval, sobre todo la literatura vinculada con el tema heroico. También hubo juglares también árabes, ¿no? Se sabe que había juglares cristianos, juglares árabes, no era exclusivamente de los cristianos este tema de la creación. Claro, el juglar que creó el mío Cid era un juglar cristiano de origen castellano. Por eso en la obra, como mencionó el erudito que estaba en la presentación, siempre se exalta al Cid porque él es de Castilla y se critica a los de León, a los de Cataluña o a Barcelona, porque siempre el héroe tiene que ser el Cid, ¿verdad? Es como cuando tú eres hincha de la selección peruana y apoyas a la selección, a pesar de que hay equipos que son mejores o que tengan más prestigio. Tú estás ahí, ¿no? A menos que sea Reynoso el entrenador, ahí ya la gente como que da la espalda, pero como ya salió, entonces se supone que con millones a cargo, ¿no? Pero ahí está. Entonces se supone que ya tú apoyas. Igual, el juglar es castellano y por eso habla bien de su héroe castellano, porque Rodrigo Díaz es castellano. Hay algunos chicos no lo entienden, ¿no, profe? Pero si son de España todos. Sí, pero en ese entonces no existía España como unidad política como hoy en día la entendemos. Era un conglomerado de reinos cristianos, la mitad de España y la otra mitad eran los moros, los musulmanes. En esta primera parte, como ven, el Cid está siendo desterrado. Eso lo vimos, el Cid quejándose ahí, ¿no es cierto? Recordemos que esta obra tiene como origen el castellano primitivo. La obra tiene un origen del castellano del siglo XII. Y lo que el Cid y lo que describe el juglar al inicio es más o menos así. Bueno, está acá, me parece. A ver. Claro. Ah, no, pues no es la primera página. Han puesto otra página. El origen es, el inicio de la obra es así. Velosos ojos, tan fuerte mientre llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas, penusos, esincañados, alcántaras vacías, sin peles, sin mantos, sin actores, sin falcones mudados. Fabló mio Cid, grave et mesurado. Grado a ti, criador, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Mio Cid por Burgos entrove. Bien, estudiantes, esos son los primeros versos del castellano primitivo del siglo XII en el que originalmente está creada la obra. Si tú lees adaptaciones al castellano moderno, son eso, adaptaciones a nuestra lengua moderna, pero el original es así, como acabo de explicarte un poco el inicio. ¿Qué opinas? ¿Es un castellano entendible o muy diferente al que hablamos hoy en día? A ver, ¿qué opinas? Coméntame en el chat. ¿Entendible o diferente? No has entendido casi nada. A ver, cuéntame. Pónmelo en el chat ahí para leerte. Mientras tomo un poquito de agua. No hay opción. No entendí mucho, dice por acá Gabriela. Ajá. Pero algo entendiste. Claro. Sí, nadie más opina. A ver, tenemos a... ¿Cuántos alumnos tenemos conectados? Tenemos más de 20 alumnos. A ver, quisiera ver más de 20 comentarios. Oh, no nos siguen. Bueno, nosotros seguimos. En el cantar primero, se ve pues que el Cid está siendo desterrado, ¿no es cierto? Ahí Norman me dice que era confuso. Claro, es que es un castellano primitivo. Es un castellano que todavía está empezando a caminar. Hoy en día corre, salta, hace de todo ya. En la primera parte, el rey Alfonso ha desterrado al Cid y el Cid se ve obligado a salir de sus tierras en Vivar, porque él es del pueblito de Vivar, es un señor feudal de Vivar. Deja a su esposa y sus hijas en un monasterio encargadas y sale acompañado de sus caballeros. Él lo que hace el Cid al principio es atacar ciudades moras, ataca ciudades como Castejón y Alcocer, ataca, vence, invade, saquea, cobra cupo y se va. O sea, sí, o sea, sí,
saqueaba, cobraba cupo, pedía dinero a cambio de protección, o sea, sí, joven. Es una idea antigua esta, de que te cobren cupo, sí. Es decir, lo hacía con los moros, obviamente. Y con ese botín mantenía a sus huestes, a sus seguidores, sus guerreros, que poco a poco van aumentando, y también le enviaba regalitos al rey Alfonso. También, pues, con eso mantenía a su familia, que estaba en un monasterio. Pero también con ese dinero le enviaba, pues, obsequios. También ganaba batallas y, obviamente, le ganaba caballos finos a los musulmanes, y estos caballos los mandaba al rey Alfonso como regalos. El encargado de llevar era Álvar Fáñez, el brazo derecho del Cid. Y el rey decía, bueno, que me siga mandando, ¿no? Que me siga mandando. Quién sabe algún día lo perdone. Tú ya sabes, ¿no? Que el rey se hacía difícil. Así como las chicas hoy en día terminan contigo de manera injusta, por algún motivo insignificante, y luego tienes que pedirles tu perdón y obsequiarles, pues, un chocolatito, unas flores, un peluche, mientras más grande mejor. Un día tú te disfrazas de Winnie Pooh, viene y te abraza. O sea, claro, tienes que dar regalitos. Pero el Cid no le va a dar al rey por flores o peluches. Lo que hace es regalarle caballos de batalla y riquezas. Poco a poco el Cid, ya sabes, saqueando y cobrando cupo, llega a las tierras del rey, o perdón, del conde Ramón Berenguer de Barcelona. Sí, en ese tiempo ya Barcelona pintaba, es una ciudad muy importante, el condado de Barcelona. Y ahí el conde le dice al Cid, has atacado a mis moros que están bajo mi protección. Te has metido en problemas, Cid. No debiste hacer eso. Ahora te vas a enfrentar conmigo. El Cid le dice muy humilde al conde Ramón Berenguer. Conde, no quiero pelear contra usted. Parecía que le tuviera miedo, ¿no? Pero en realidad lo que le está diciendo el conde es, conde, no, prefiero no humillarlo, así que no se meta conmigo, mejor así. Eso le dice, pero educadamente, siempre educadamente. El conde no le hace caso, se enfrenta a él, y el Cid se ve obligado a vencerlo y quitarle su espada colada, la que se va a conservar como trofeo de guerra. La espada colada, la primera espada que obtiene el Cid, es una espada creada a partir de un solo pedazo de hierro, pesa 60 kilos, la empuñadura está bañada en oro y también tiene piedras preciosas incrustadas. Es una joya esa espada, es el trofeo del Cid. Llegamos así al segundo cantar. En esta parte ya pasaron los años. Las hijas que dejó niñas en el monasterio de Cardeña junto a su esposa Jimena, ya son señoritas, ya tienen 14, 15 años, y el Cid está muy triste porque se le está pasando el tren a las hijas, o sea, están quedándose ya mayores, porque en aquel entonces a los 13, 12 ya estaban comprometidas. A los 14, 15 estaban casadas. A los 16 con hijo. A los 32 estaban acabadas. A los 40 estaban abuelitas y a los 50 se están muriendo. O sea, la vida era muy acelerada. Por lo tanto, el Cid está preocupado por sus hijas. Allí es que ha logrado tomar la ciudad de Valencia, ¿no es cierto? Después de seis meses de asedio a la ciudad de Valencia. Y acá no invade y no ocupa y luego cobra cupo. ¿Ah? No, acá se queda a vivir. Toma la ciudad de Valencia y funda un pequeño feudo. Ahora el Cid es un hombre muy poderoso, tiene tierras, riquezas, ejército. El rey Alfonso dice, bueno, es hora de perdonarlo. Y para empezar el perdón, permite que el Cid se reúna con su familia, que había quedado pues en el monasterio de Cardeña. Allí es que se celebra las bodas de las hijas, porque el Cid aceptó, porque el rey Alfonso se lo pidió, aceptó que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, que son hijos segundones del conde Gonzalo, conde de Carrión, que es un condado en León, el reino de León, que son los enemigos del Cid. El Cid sospecha algo malo, pero como le pide el rey Alfonso, no puede negarse. Así que se dan las bodas, y el Cid tira el castillo por la ventana, porque la fiesta de la boda duró 15 días. A ver, jóvenes, después de una boda aquí en Lima, Perú, que dura solamente una noche la fiesta, ¿cómo termina la gente cuando acaba la boda? A ver, cuéntame en el chat, a ver, ¿cómo termina la gente en una boda de un día para otro, al día siguiente, cómo mami? Cansada, dice por acá Adela. ¿Cansada nomás? Yo creo que con suero terminas. En el suelo, dicen, ¿verdad? Claro. Y todavía te paras para seguir con el trencito. Claro que sí. Sí, algo parecido. Pero imagínate ahora, mareado, dice Yanina. Pero imagínate 15 días de fiesta, pues 15 días. Perdidos en otro distrito, dicen por acá. Sí.
En la época medieval apareces perdido en otro reino, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, justamente 15 días, ¿ah? Luego de eso, empezamos ya, luego de este tremendo fiestón, tenemos ya el cantar tercero. En este cantar inicia todo cuando después de los 15 días de fiesta la gente se descuida y un león se escapa de su jaula. Y ahí la gente critica, ¿qué hacía un león en el palacio del Cid? Pues, o sea, ¿por qué hay un león? Y la respuesta es muy simple. Los moros criaban leones en vez de gatos. Entonces el Cid cuando llega al palacio de Valencia, que era de los moros, dice, dejen a los gatos en su lugar. Y están los gatos, o sea, los leones. Por lo tanto, cuando el Cid ve que el león se ha escapado, va donde, según el juglar nos narra, se acerca el gato, le agarra de la melena al león y se lo lleva a la jaula, diciendo michi, michi, michi. Y ahí los infantes de Carrión, como nunca han visto un león en su vida, se asustaron y se habían escondido. Y todos se burlaron de ellos cuando salieron de su escondite. Luego llega el rey Búcar de Marruecos a recuperar Valencia con un ejército. El Cid se enfrenta a él. Siempre, cuando el Cid vio el ejército tremendo que venía contra él, dijo, ¡Aso, qué tal ejército! Pero como el Cid siempre tiene pensamiento positivo, sin miedo al éxito, dice, ¿pero qué tal ejército? Ahora que les gane, ¿cuánto botín voy a obtener? O sea, muy positivamente el Cid asume que va a ganar un gran botín. ¿Ok? Allí es que se da una batalla campal y el Cid, con su espada colada, parte en la mitad al rey Búcar de Marruecos, gana la espada Tizona, una espada preciosa que llevaba el rey Búcar, y gana la batalla. Pero sus yernos, los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, hijos del conde Gonzalo de Carrión, hacen el ridículo porque no pueden pelear, son cobardes, les falta esa experiencia en batalla. Todos los de Valencia se burlan de los infantes. El Cid trata de que no pase eso, pero por lo bajo se siguen riendo de ellos. Y ellos dicen, nos están humillando aquí porque somos yernos de un hombre inferior. Nosotros somos hijos del conde Gonzalo de Carrión y nuestro suegro es un simple infanzón, un noble de poca monta, así que es humillante para nosotros. Por eso se burlan y nos vamos a vengar. ¿Y cómo se vengan? Pegando a las hijas, ahí vemos la imagen, ¿no? En el robledal de Corpes las azotan a las pobres chicas. ¿Está bien? Luego de este azote y humillación, las chicas quedaron mal heridas, tuvieron suerte que alguien las rescató. El Cid pide las cortes al rey Alfonso. Cortes son como juicios, ¿no? Donde el rey Alfonso es el juez. Estas cortes en Toledo implican un juicio donde el Cid reclama la dote, reclama sus espadas que les había dado, a uno le dio colada, al otro tizona, para que vayan de viaje con las hijas, y luego reclama que haya un duelo porque el juicio de Dios, ¿no? Porque en la Edad Media se pensaba si hay un duelo, solamente puede ganar el que Dios permita que gane, no va a ganar el injusto, así que eso es lo que quiere decir, que es cierto que quede claro quién es el justo aquí. Por ese motivo pide el juicio de Dios, ¿no? Un duelo. Los infantes no querían, pero al final lo obliga, el rey Alfonso los obliga y terminan ellos peleando con los mejores hombres del Cid, que les ganan y los dejan humillados. Uno muy mal herido y el otro muy humillado. Pero claro, a ninguno muerto. Luego, antes de estas peleas, inclusive en plena Cortes, llegan mensajeros desde Navarra y Aragón, que son reinos cristianos, para pedir la mano de Elvira y Sol para los infantes de Navarra y Aragón. Quiere decir que ahora el Cid va a emparentar con los reyes de España. La boda de las hijas con los infantes de Carrión es una invención del juglar, eso no ocurrió en realidad. Pero la boda con los infantes de Navarra y Aragón sí es verdad, eso es histórico, así que eso fue, sí pasó. Muy bien. El origen del poema de Mio Cid, sabes que es una obra anónima, es compuesta por un juglar. Menéndez Pidal nos dice que un juglar de San Esteban de Gormaz, que es un pueblito de Castilla, fue el que compuso originalmente hacia 1110, o sea, inicio del siglo XII. Y que un juglar de Medinaceli posteriormente agregó episodios, y eso era ya mediados del siglo XII prácticamente. Luego alguien mandó a escribir la obra, no sabemos quién ni cuándo exactamente, pero ese manuscrito que se hizo se copió en 1307. Esa copia es la que tenemos hasta el día de hoy, la copia del manuscrito. Obviamente no la escribió ningún juglar, ¿no? Listo.
Ahí tenemos los rasgos. Me gustaría saber si hasta este punto, tal vez hay alguna pregunta, jóvenes, tal vez una duda que tengan para poder ayudarlos. Ah, ok. Fernanda nos está preguntando por qué sí fue desterrado. Bueno, básicamente ese motivo no está en la obra. En la obra mío sí no está, no se menciona en absoluto eso. Faltan dos hojas al inicio del manuscrito que se han cortado, probablemente se explicaba. Podemos saber las causas del destierro por historia, pero no en la obra, porque la obra, repito, lo que está escrito, se perdió dos hojas al principio. Alguien las cortó, por algún motivo habrá sido, ¿no? Lo que se sabe por la historia es que en las guerras fratricidas que hubo en ese tiempo entre los reyes de España, el rey Alfonso de León y el rey Sancho de Castilla, que eran hermanos, hijos del rey Fernando, que había dividido su reino entre sus dos hijos, entonces Sancho de Castilla, está bien, y Alfonso de León se pelearon a muerte, siendo hermanos. Rodrigo Díaz, obviamente, como era castellano, era caballero de Sancho. Y en una ocasión, un espía mata a Sancho de Castilla. Entonces la gente se pasó la voz. Ha sido Alfonso el que lo mandó a matar. Y había esa idea, ¿no? Entonces Alfonso, como su hermano ha muerto, Alfonso le tocaba ser rey de Castilla y León, igual que su padre, que fue de Castilla y León, su padre Fernando. Pero el Cid le dice a Alfonso: mi señor Alfonso, si usted no jura que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano, aquí los presentes y yo también vamos a siempre dudar y vamos a estar con la idea de una revuelta contra usted porque no estamos seguros si usted está en el trono de manera correcta o no. Ya que si su hermano no está, le toca a usted, pero si usted lo mandó a matar, no debería usted ser el rey. Así que yo le pido que jure ahora en público que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Y prácticamente lo obligó a jurar. Y Alfonso juró: no tengo nada que ver con la muerte de mi hermano. Con ese juramento, los caballeros castellanos se sintieron tranquilos y empezaron a servirle de corazón a Alfonso. Pero Alfonso sintió que el Cid lo ha presionado y por eso tenía bronca. Entonces, cuando al inicio de la obra, eso probablemente eso debe estar en lo que se cortó, lo que se perdió, ¿no? Probablemente se narra que el Cid fue a cobrar las parias a las fronteras del reino de Castilla. Parias quiere decir tributo de los musulmanes a los reyes católicos, como Alfonso, para que no ataquen sus ejércitos. Es decir, que estaban cobrando cupo. En otras palabras, sí, pues salió a cobrar cupo, su cupo que le tocaba a Alfonso. Y en esto, hay una batalla en la que los moros apoyados por el Cid se enfrentan a otros moros apoyados por el conde García Ordóñez, que es el rival del Cid, un conde leonés. El Cid vence a García Ordóñez, lo toma prisionero y le mesa la barba, o sea, lo humilla públicamente. Ahí es que García Ordóñez va a León y en la corte le dice a Alfonso: rey, ese tal Cid está saqueando y no te está dando tu parte del saqueo. Así que te está robando. Alfonso, en lugar de nombrar, aprovecha la oportunidad porque es un noble conde el que está acusando. Y su palabra es muy valiosa porque es alguien de bien, y le cree de frente, y obviamente a propósito también, le cree para decir: ya está, el Cid es un tremendo culpable, así que lo desterramos por su traición. Y lo bota. Y por eso se da el destierro. Y el Cid, a pesar de que lo ha humillado así, su sueño más preciado es volver a ser vasallo de Alfonso. Y hay una gran frase ahí. Esa frase la voy a poner ahora en el video también para que la vean, ¿eh? Es: los burgueses, viendo que ha llegado el Cid, lo miraban al Cid ahí caminando y le cierran la puerta, ¿no? Y todos comentaban: qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Sí, en castellano antiguo. ¿Quieren ver esa escena? Pues sí, pero igual les pongo. Veamos esa parte y como una niña de 9 añitos sale a decirle al Cid: no, es que no te queramos aceptar, pero el rey nos ha mandado una carta amenazándonos si te ayudamos.
Qué pena esa parte. Por eso sí está llorando, humillado por esos temas. Vamos ahí. Faltan las primeras hojas, pero en la crónica de 20 reyes se cuenta el porqué del destierro del Cid, decretado por el rey Alfonso VI, a quien el joven infanzón burgalés había hecho jurar en la iglesia de Santa Gadea no haber tenido parte en la muerte de su hermano Don Sancho cuando el cerco de Zamora. Rodrigo Díaz era el alférez o abanderado del rey Don Sancho y ahora debería acatar obediencia del nuevo rey de Castilla. De ahí la justa posición de Rodrigo y quizá el malestar del rey. Lo cierto y lo histórico es que Alfonso desterró a Rodrigo al regreso de una incursión de su vasallo a Sevilla, a donde había ido a cobrar las parias del rey moro sevillano, que era tributario del monarca castellano. Y así, un buen día del año 1081, poco más o menos, parte Ruy Díaz al destierro con sus gentes, caballeros y criados, hacia tierra de moros. El juglar cuenta en su poema la salida del Cid de sus heredades, de sus tierras de Vivar, a orillas del río Ubierna, a 2 leguas de la ciudad de Burgos. El buen Cid Ruy Díaz en tierra de Burgos entró. En su compañía 60 lanzas y pendones de él iban en pos. Asomábanse por verle la mujer y el varón. Burgaleses, burgalesas, en las ventanas son. Llorando de los sus ojos, tal tenían de dolor. De todas las sus bocas decían con razón. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen Dios, señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Le hospedarían con gusto, pero ninguno lo sabe. Pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. Que a mí o Cid, Ruiz Díaz, ninguno diese posada. Pues aquel que se la diese, tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara. Y a más de todo esto, el cuerpo con el alma. Mío Cid Campeador se dirigió a la posada, mas cuando llegó a la puerta hallóla bien cerrada. ¡Abrid! ¡Abrid los de la casa! Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran. Y de no derribarla, no la abrirían por nada. En buena hora ceñiste, campeador espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco, los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. Muy bien, como han podido apreciar, el Cid humillado, una niña le informa de la carta que me mandó el rey Alfonso, que le tiene mucha saña. ¿Ok? Así que gracias por tu pregunta, nos has permitido desarrollar un poquito más la obra. ¿Alguna pregunta más acerca del cantar de Mio Cid? Gracias a Fernanda Salcedo por su buena pregunta, muy adecuada, por cierto. Recuerden que esos aspectos se saben porque hay historia detrás, la historia de España. Pero en la obra no está, ya que le faltan las 2 primeras páginas que se cortaron. Qué pena, ¿no? Que se corta esa cosa. Ok. Acá tenemos algunos datitos más de la obra. Ya sabes que es género épico, cantar de gesta, que se compone de 3 cantares. La métrica es irregular, quiere decir que un verso tiene 14 sílabas, el otro tiene 13, el otro tiene 12, el otro tiene 16, así son irregulares, ¿no? Pero son métricas de arte mayor, ¿no? El arte mayor es cuando el verso mide 9 sílabas para arriba, y arte menor son los versos de 8 sílabas para abajo. Entonces, en el poema de Mio Cid, todos los versos miden 10 o 9 sílabas para arriba, quiere decir que son versos de arte mayor, pero son irregulares porque no miden siempre lo mismo. Y la rima es imperfecta o asonante. Tú puedes decir ahí, profe, ¿qué es una rima asonante o imperfecta? Es cuando la vocal se repite al final del verso, pero la consonante que la acompaña va variando. Ahí tienes un ejemplo, mira. Riendas, extra, herda, esa, echan, ella. ¿Ves? La A se repite en todas al final, pero acompañada de diversas consonantes.
En cambio, la rima consonante es cuando la rima es perfecta. Por ejemplo, las alumnas de la banca la llamaron tiza blanca. Es como repite exactito, anca, anca, eso es una rima consonante perfecta. En cambio, en el SID es imperfecta. Profesor, ¿y por qué no le hicieron perfecta? Porque esto es una obra de origen oral. En la oralidad es complicado mantener la perfección de la rima. Es más sencillo una rima asonante donde repito la vocal, hay cierta sonoridad, pero no exacta como en la rima consonante o perfecta. Bueno, ya vimos que el tema principal de la obra es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Otros temas, ascenso social por méritos de la guerra, el enfrentamiento entre la nobleza del linaje, que es la nobleza de León, y la nobleza advenediza, que es la nobleza castellana. La Guerra Santa, porque pelean contra los moros. También el amor familiar y la venganza. Bien, jóvenes, ¿hace esta parte alguna pregunta más que tengan ustedes? ¿Alguna duda? Que me han puesto un fragmentito más, ¿no? Esto ocurre después de que la niña les habla y tienen que decidirse, ¿van a quedarse en la ciudad de Burgos o van a salir a acampar afuera? No, ahí está. Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas. Cuando salen de Vivar, ven la corneja a la diestra, pero al ir a entrar en Burgos, la llevaban a su izquierda. Movió mi Osit los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Álvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a Castiela. Claro, profe, ¿qué son las cornejas? Me dicen algunos chicos. La corneja es un ave, es un tipo de paloma allá de España, es un ave de la suerte. Y cuando tú sales de un lugar o vas caminando, te vuela de la derecha a la izquierda, es buena suerte. Pero si tú ves la corneja volar a tu izquierda, a tu derecha, es mala suerte. Y cuando dicen que cuando salían de Vivar, la corneja voló por la derecha, o sea, buena suerte. Pero cuando estaban entrando a Burgos, la vieron por la izquierda. Es un mal augurio, que les va a ir mal. Y justamente no les recibieron porque los motivos que ya sabes, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Esa es una muestra también de los versos de arte mayor del Cantar de Mío Cid. Si no hay más consultas sobre el tema, vamos con el siglo de oro español. Ya sabes que este tema vamos a verlo en varias clases, ¿verdad? Porque es bastante. Hoy día solamente vamos a estudiar la parte general acerca del Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento abarca desde la tercera década, segunda década del siglo XVI hasta el final del siglo XVI, y el Barroco abarca hasta la penúltima década del siglo XVII. Es la etapa de esplendor cultural literario más grande de España. Una época, como dice el nombre, dorada. Tema del Renacimiento. Tenemos los tópicos o temas del Renacimiento, como el tema del amor. ¿Cierto? Reflejo de la belleza absoluta, contribuye con la armonía del universo. Si la chica tú te declaras y ella te dice, sí, Quasimodo, también quiero ser tu enamorada, entonces en ese momento la armonía del universo funciona. Pero cuando ella te chotea, te dice, no, Quasimodo, con feos, no, y te sientes mal, en ese momento está el caos, el desorden cósmico, porque el amor no ha sido, digamos, compartido, retribuido, mutuo. Así que el amor refleja la armonía, en el caso de ser correspondido, o refleja el caos del cosmos, en el caso de no ser correspondido. El tema del amor también es muy vinculado con el destino. El destino es como en la época griega, una gran fuerza que se impone a ti. Pero a diferencia de la concepción griega, en la que el destino era imposible de cambiar, pase lo que pase, en el Renacimiento se concibe el destino como una posibilidad. Dado la idea de libre albedrío que estaba apareciendo en la Iglesia Católica, algo así como que cada uno elige su destino y por lo tanto podemos luchar contra el destino que se nos quiere imponer. Por ese motivo, la frase de Shakespeare tiene sentido. Shakespeare escribió: el destino baraja las cartas de nuestras vidas, pero nosotros las jugamos. Muy buena frase. Leamos aquí el ejemplo de la égloga segunda de Garcilaso de la Vega. En este amor no entré por desvarío, ni lo traté, como otros, con engaños. Ni fue por elección de mi albedrío. Desde mis tiernos y primeros años, a aquella parte me inclinó mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Como ves, el amor aparece como tema y la predestinación en amar a la mujer amada. Qué bonito tema. Vamos con Carpe Diem. Carpe diem proviene de la frase latina que quiere decir goza del día, aprovecha el momento, aprovecha el día, disfruta ahora.
sufre después. Es el goce de la juventud y la belleza. Del soneto 23 de Garcilaso, tomamos. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubre de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza su costumbre. Carpe diem es un llamado a disfrutar de la existencia y la juventud y la belleza. Es un llamado típico del Renacimiento. Por otro lado, Beatus Sile es el tópico que nos lleva a la reflexión acerca de la tranquilidad de la vida en el campo. Piénsalo. Tú vives en la ciudad, ajetreado, con los horarios, que las cuentas por pagar, que el internet, que si aparece la pandemia y no puedes salir, etc. En cambio, en el campo la vida es muy tranquila, la vida es sosegada y sobre todo que en el campo está cerca de la naturaleza que refleja la perfección de Dios. ¿Ok? Entonces, te estás más cerca a Dios, más tendente a la reflexión, alejado de la corrupción de la corte en ese tiempo o de la ciudad corrupta. Anhela la vida sosegada y sencilla en armonía con la naturaleza. Y el Beatus Sile es un halago, no es como decir bienaventurado o feliz o dichoso aquel que se aleja de la ciudad y se acerca al campo. ¡Qué descansada vida! La del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¡Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de acueste mar tempestuoso! Complementando el Beatus Sile está el locus amoenus o lugar ameno. En el locus amoenus encontramos una descripción de la naturaleza minuciosa y bonita. ¿Sí? Corrientes, aguas puras, cristalinas. Árboles que os estáis mirando en ellas. Verde prado de fresca sombra lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas. Piedra que por los árboles caminas. Como puedes ver, aquí en la égloga primera está tocándose el locus amoenus, la descripción de la naturaleza en todo su esplendor. Es como hacer un cuadro bonito a partir de las palabras. Diferente al Beatus Sile. En el Beatus Sile lo que yo hago es halagar a aquel que se va al campo, aquel que vive la vida del campo, ¿no es cierto? Pero no describo la naturaleza, no me enfoco en la naturaleza, lo que describo es la vida apacible y la felicitación a la persona que logra ese cambio en su vida. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes, sobre los tópicos, los temas que nunca pasan de moda del Renacimiento? Bueno, seguimos. Vamos con la narrativa neorrenacentista y la novela picaresca. La novela picaresca es un tipo de novela que aparece en el siglo XVI en España. Es una novela que es como un documento sociológico. ¿Okay? Las clases media y popular aparecen allí. Tendencia realista. Es decir, que la obra no tiene elementos fantásticos. Utiliza el humor y la sátira como crítica. Tiene el carácter autobiográfico, es decir, que el narrador es el mismo pícaro que te va a contar su vida. El pícaro es el antihéroe, jóvenes, ¿no? El héroe pelea por la justicia, tiene valores. En cambio, el pícaro se engaña a los demás, es mentiroso, se aprovecha de las situaciones para sacar ventaja. Es un antihéroe. Y la obra, las novelas picarescas normalmente carecen de unidad argumental, ¿no? Normalmente son demasiado episódicas. Episódico. ¿Ok? Oh, ahí están las claves. Yo pensé que sería algo más. Yo, chicos, tú estás viendo las claves. Igual quedan solo unos minutos. Pensé que había una diapo más para explicar la narrativa picaresca. Muy bien. Ahí están las claves, jóvenes.
Apunten, apunten. Somos solamente 8 preguntitas esta semana. Sí. ¿Alguna pregunta aquí sobre lo que hemos estado viendo? Lo que es los temas de renacimiento, tópicos. O sobre la novela picaresca. Profesor, ¿qué son las ciudades moras? ¿La ciudad mora? Sí. Allá, ¿se refiere a una ciudad mora? A una ciudad habitada, una ciudad que está en territorio de los musulmanes. En el Cantar de Mio Cid, ¿dónde está esto? Un momento. Vemos, por ejemplo, aquí, en el mapa de España, que hay reinos cristianos como el Reino de León, el Reino de Portugal, Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña, y abajito está Al-Ándalus, que es el territorio árabe. Entonces en Al-Ándalus está la ciudad de Valencia, Zaragoza, Sevilla, que son ciudades musulmanas, árabes, Córdoba también, de una gran mezquita. Y esa es una ciudad mora, ciudades que están en el contexto de Al-Ándalus, ¿no es cierto? Que es como le llamaban los moros, los musulmanes, en España conquistada. La ciudad mora más famosa del Cantar de Mio Cid es la ciudad de Valencia, porque el Cid la toma y en lugar de saquear y cobrar cupo, saquea y luego la ocupa. O sea, se muda allí e instaura un pequeño feudo con la ciudad de Valencia como su tal plaza fuerte, ¿no? Esa sería una ciudad mora cristianizada por la invasión del Cid. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta más? A ver, chicos, se quedan un minuto más de clase. ¿Dudas o murmuraciones? Aprovechen ahora. Profesor, usted habló de una espada a la colada. ¿Esa era la primera? Claro. La espada colada se obtiene al final del primer cantar cuando derrota al conde Ramón Berenguer. Y la tizona, que es la segunda espada, la obtiene al principio del tercer cantar cuando vence y mata al rey Bucar de Marruecos. El tema del Lazarillo de Tormes básicamente era la crítica a la sociedad de su tiempo, al concepto de la honra, al concepto de la honra de la época y también a la pobreza y la miseria de las clases bajas de España. Ese era el tema. También la honra del pícaro, ¿no? Una honra basada en la apariencia. Esos son los temas del Lazarillo de Tormes. Profe, entonces, en el tercer cantar, la segunda espada colada, ¿sí está bien? No, como no. En el tercer cantar gana la espada tizona. Ya. Ya tiene la colada. Con la colada mata a Bucar y gana la tizona. Es como decir, utiliza la colada para ganar la tizona, digamos. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí ya no interrumpo más, porque tomo las claves, ahí están las claves. Y ya, es hora de retirarnos. Muchas gracias por participar. Gracias a los chicos que preguntan. Muchas gracias. Ustedes le han sentido a mi clase. Y a todos los que están atentos también. Porque si no, no hay profesor, si no hay alumnos presentes. Gracias, muchachos. Y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.